Toma protesta el Consejo Directivo de Coparmex de San Luis Río Colorado 2024-2025, José Enrique Carrasco, presidente entrante del Centro Empresarial, quien sustituyó a Eric Merino Payán, presidente saliente. El presidente de Coparmex en San Luis Río Colorado dijo: "Nuestro trabajo y compromiso es fortalecer el Centro Empresarial con más socios, integrando aquellos registros patronales que están fuera. Porque somos un sindicato patronal, nos debemos a nuestros miembros, entonces la idea es seguir fortaleciendo los números de socios, pero también la participación de los que ya estamos". Actualmente el Centro Empresarial cuenta con 73 socios inscritos. La intención de el actual presidente es incrementar el número de socios por lo menos un 10% anual. En la toma de protesta estuvo presente el gobernador del estado, quien dijo: "Celebro que la dirección de esta organización aquí en San Luis haya estado en manos de un joven extraordinariamente comprometido y dinámico y quede en manos igualmente de otro joven. Celebro que la juventud tome ese papel rector, conductor del gremio empresarial en San Luis". Entre los invitados especiales estuvo presente Juan José Sierra Álvarez, vicepresidente del Nacional de Centros Empresariales y Federaciones, en representación de José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Con información de Marisela Díaz, Carlos Leiva, Mega Noticias.